Bueno, Fantasmagórico Zombie 3 Smile y estamos en un nuevo episodio de Pokémon Ópalo Smilock. Y quiero dejar grabado esta parte del vídeo porque flipo con lo que acabo de averiguar. Y es que miré en YouTube por casualidad. Si alguien se ha pasado ya Pokémon Ópalo en plan modo historias, si se lo ha pasado completo. Y solo encontré a alguien, a una persona en YouTube que se lo ha completado. Y resulta que mirando sus miniaturas, o sea, ni siquiera accedí al vídeo como tal. Todavía no voy a enfrentar al portador del sexto fragmento. Esto ya no es divertido, es triste. O sea, todo este tema del ultraente que nos topamos en el episodio anterior, que para quien no lo ha visto les dejo la tarjetita, es un evento de transición. Menos mal que tengo un equipo nuevo, o al menos lo estoy terminando de armar, porque dependiendo si logro prepararlo en plan Ips y Eps, o más que Ips, Eps solamente, mientras logre armarlo a tiempo, podría intentar grabar el día de hoy. De otra forma, creo que lo voy a tener que grabar día de semana y no me va a quedar de otra. Pero es que pensar que esto es transición y yo ya estoy con los niveles aquí al cuello. ¿Se dan cuenta de lo mal que estoy ahora mismo en este loque? No. Bueno, sí. Pero de alguna forma me lo voy a intentar ingeniar. Es que es así. Esta es la gracia de este tipo de modalidad de juego de loque. Uno con esos límites tiene que ingeniárselas con lo que tiene. Así que no voy a entender mucho más. Son 2 minutos que llevo hablando. Y vamos tirando al tiro la anticura a ver si por algún casual no hay anticura y tengo esa garantía de poder curarme en mitad de combates, cosas así. Porque la verdad es que estoy bastante, bastante asustado, tío. Hay anticura, la puta madre. Bueno, lo intentamos. Empezamos bien. Ok, ok, ok. Ahora, vamos por el handicap, porque como he dicho antes, no voy a enfrentarme al portador del fragmento aún. Me falta al requisito completar este evento y llegar al sitio. Así que la verdad, tío, estoy súper ajojonado. O sea, este team lo estoy armando reciente. Así de claro, os lo digo. Vale, eso lo voy a hacer así. Uf. ¿Asustado, Potter? Esto da mucho mal rollo. Mucho mal rollo. Mucho mal rollo. Y ahora, ¿podré capturar Ultraente? ¿Sí o no? Normal. Pues voy avisando ahora, chicos. Voy a hacer uso de un objeto que tengo en la mochila. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Bueno, varios días más tarde, las cosas como son. Tenemos a un Manuel que está resfriado, congestionado. Y que ahora está grabando esto un poquito a las prisas para que ustedes no se queden sin vídeo. ¡Qué agradable sujeto! Dos cosas que quiero dejar claras. Tenemos dos situaciones. La primera, hay que presentar equipo. ¿Por qué? Por esa razón no puse a nadie acá abajo. No puse a nadie acá abajo porque si recuerdan, en lo que puse al principio, en la ruleta, tenemos que completar este evento y de ahí ir a donde está el sexto fragmento. Está el 85. Y Valente y Pokémon en el tino actual llevaban al 84 similar. No podía arriesgarme. No sé qué tanto tan largo va a ser el trayecto de llegar allá. Así que me tomé la libertad de asegurar todo lo posible. Así que me dispuse a entrenar un nuevo equipo. Y este es un Monotype, o más bien un Sand Team. Y tenemos a Tomo-chan, con la roca suave, dado que tiene chorro de arena de habilidad, una naturaleza buenísima,
Y tiene triturar, terremoto, roca afilada, colmillo rayo. Luego tenemos a Morgana con la Mega, con su respectiva Mega. Y tiene lingotazo, desarme, terremoto y fiebre de oro, que es su ataque característico acompañando con lingotazo. Y es que aumenta su ataque a más 1 y su velocidad a más 2. ¡Puta, qué ofertón! Me parece una brutalidad de ataque. Imagínense esto aquí. Tiene 215 de ataque y 177 de velocidad. Es absurdo. Y tiene la habilidad de entusiasmo, que baja la presión de los movimientos. Pero me tomé la libertad de comprobar su habilidad siendo Mega. Y es garra dura. Movimientos de contacto, pega más fuerte. Lingotazo y desarme van a ser un destrozo si activo fiebre de oro una sola vez. ¡Esta perra está loca! Luego tenemos a Witch con la raíz grande para potenciar el giro drenado y curarnos un poco más de vida. Roca afilada con stab. Reserva para subirnos las defensas a más 3, dado que es mi tanque mixto. Y escupir para hacer el máximo daño posible, dado que voy por especial. Luego tenemos a Bolus, nuestro tío Garchomp con Velo Arena. Y tiene Garra Dragón, Danza Espada, Terremoto y Puño Nocivo para posibles Pokémon de tipo Hada. Y vaya ritmo ya para el caso hipotético que me intenten atacar con al lado de hielo por 4. Al menos a poner la chance con Bolos a aguantar un golpe. Y Jonathan ya lo conocen, no hay mucha presentación que darle. Puño de Fuego, Terra Temblor, Puño Nocivo y Avalancha. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Segunda cosa que se compra poquito se me olvida. Y esto va a llevar a dos pequeños cambios. Uno que voy a hacer ahora mismo, dado que como vamos a capturar, necesito que Pokémon tanquee, además que estamos con Anticura. Así que voy a ponerle de momento los restos a Tomo. Y ahora lo segundo es, entre comillas, hacer trampa. ¿Por qué digo entre comillas? Porque no quiero capturar un Ultra Ente solamente. Quiero capturar dos. ¿Cómo? Poción brillante. Y quiero gastarla ahora, antes de tirar al primer y segundo Pokémon de ruta. Porque con mi suerte, no me extrañaría que capturase, por ejemplo, un Celestila. Me como la poción y me sale otro Celestila. ¡Eso es verdad! Así que voy a gastar la poción. Y ahora sí, entramos aquí. Y el Ultra Ente Shiny es ni más ni menos que un... ¡Sí! ¡Uff! ¡Feromosa! Mira ese potencial. Uno de los ultraentes que se fue a Ubers. Captúrate con la Veloz Ball, por favor. ¡Vamos! ¡Buenísima! Sí. Ah, no le voy a poner mote, no. De momento no le voy a poner mote. A ver. Por favor, dime que saliste buena. Mansa. Más ataque especial. Ay, Dios, qué rabia, Audaz. Sube poder de ataques que también dañan al usuario. Casi perfecta me saliste, hermosa. Casi perfecta. A ver. Objeto. Tengo que sobrevivir, tío. Señor, qué suerte tienen algunos. Ahora, primer Pokémon de ruta. Buzz Lord. No. Creo que de todos los ultraentes ese es el peor. Estadísticamente hablando. Segundo. ¡Nihilego, vale! Por favor, captúrate.
¡Sin daños! ¡Buenísima! ¡Bien! Ahora vamos a ver qué tal salieron. Vamos con el profesor. Ah, espérate, voy a revisar bien esta zona. Y evitar los polvitos por si acaso no vaya a ser. Objeto. Orbitrita, vale. A ver. ¡Levita! ¿Qué? 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 ¿Cómo? No, ni... ¿Se dan cuenta? De que con esta habilidad y sus tipos, acaba Eriglosti de quitarle el por 4 de Gilego. Bombacia, tamparrocos, etcétera. Ay, Dios, es que entraría fresquísimo ahora mismo para que entrase. Pero es que está sin EPS. Está sin EPS de entrenamiento y los EPS están bastante bien, Dios. Tengo que sobrevivir, tío. Está muy claro, tengo que puto sobrevivir este episodio para poder entrenar a este par de demonios. Bueno, esto se pone interesante. Bueno, chicos, decidí hacer un pequeño par de cambios ahora. Ustedes no habrán visto el cambio porque hizo corte de transición. Y es que en bolus le quité el puño nociva y le puse golpe aéreo. Y en Jonathan decidí ponerle el puño en hielo en vez del puño nociva. Porque como vas a enfrentar a tipos de tipo a Pokémon de tipo veneno, técnicamente no sirve de nada ese movimiento. Así que vamos allá. Empezamos con el clasición. ¡Se arman los putazos! Ese no voy a leer. Quiero terminar esto rápido. Glalie. Intimidad, como no. Yo de arena. Es más rápido que yo. No me falles el roca afilada, por favor. ¡Maldición! No falles. ¡Bien! Combate clean. Me encanta cuando pasa eso. Vamos. ¡Apolo! Smile, aquí hay una puerta que no se abre. Tal vez puedas encontrar un interruptor por los alrededores. Pero ve con cuidado. He visto a dos nativos de Crescent City con un aspecto especialmente malévolo rondando esta zona. Verás. ¿Quiénes pueden ser? Uno de estos será él, ¿no? Vaya, tiene buenos reflejos. ¿Alguna vez atacarás de frente o solo sabes hacerlo por la espalda como un cobarde? Como entrenador Pokémon deberías tener más respeto en combate. Al menos creerás en ese principio, ¿no? ¿Respeto? Eso es algo que hay que ganarse. Y tú perdiste el derecho a recibirlo hace mucho tiempo. ¡Eso tuvo que doler! No voy a permitir que sigas trayendo el sufrimiento y la desgracia tanto a humanos como a Pokémon. Nos merecemos algo mejor. Cambiaremos el mundo para que los egoístas como los de tu calaña no tengan cabida en él. Ya, y supongo que la persona que lidere ese cambio serás tú, ¿no es, Coria? Vamos, deja de parlotear y ponte a combatir. Ajustaré cuentas contigo de una vez por todas. Verás. Verás como alguien le derrote. Aunque yo veo a más Apolo más capaz, la verdad. Vale. Baldos es la madre que le... Este spray es diferente. Verás. Vale. Objeto. Restaurar todo. Cosa que no puedo ocupar. De puta madre. Vale. Tío, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, los dos de aspecto malévolo serán estos dos, seguramente. Y... Eso es un... Vale, es palanca, la que tuvimos en el episodio anterior. Si mal no recuerdo. Dos... Tres palancas. Y dos están custodiadas, de puta madre. Ojalá que no haya un tercero, pero... Dijo que eran dos, así que no debería haber problema. Bien. Gema psíquica. Y un objeto aquí. Vale. Entonces voy a activar esto primero. Vale. Ahora tiro aquí. Objeto. Que es éter. Perfecto. Y tiramos acá. Pam, pam, pam. Y aquí está la tipa. Vamos allá. Es que no puedo hacer más. Tengo que ir con Tomo. De primeras para plantar la arena. Cumplir voluntad de Madre Sally. Ahora juegas contra los grandes. Verás.
Tres Pokémon. Fireplume. Va a plantar un ataque. Planta como si no viera. Crucemos los dedos. Velo arena. Ahora, con poder ponerme un Dance Espada, podría swipear. Bomba Lodo, no aguantas. No te envenenes, no te envenenes, no te envenenes, no te envenenes. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está. Golpe aéreo, por... aumentado más 2. ¡No! Danza Petal, aguanta bolos, 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 bolos. ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! Joder. ¿Tenías que aguantarme en serio, cabrón? Madre mía. Drampa. Me quedo. Garra Drampa. A más 2. Rip Drampa. No lo aguanta. Bien. Que puedes ir pillar bolos, Ojito. Slowking. Tanque especial, no físico. Me quedo. Estoy vacío. Termodo. Está con tormenta. Debería pegar más fuerte. Sweepiada de bolus, madre mía. No, tenía la verdad de mi parte. No importa cuántas veces intentes detenernos, el destino de todos ya se ha escrito. Venga, uno menos. Queda ahora este. Y bolus cancelado. A menos que... Es que necesito tener a bolus, tío. Lo necesito en el equipo activo, bien. Tengo Alticura. Lo que significa... que ahora tendría un máximo de 12, si me no recuerdo. Voy a tener que revisar, pero ya sé que tengo un slot menos de salud, de vida. Prefiero que Bolus tenga más vida, saca el máximo por lo menos. Vamos allá. Tres Pokémon. Victory. Ay, no me jodas. Por favor. Bolus. Vuelo arena. No. Por favor, que se active pelo arena, pelo arena, pelo arena, pelo arena. Uy. Joder. Golpe aéreo. Rájatelo. Vale. Wish. T4. Dudrigon. Me quedo. Gara Dragón. Va a tener formato, tío. El mismo formato. Uf. Menos mal que lo curé, tío. Bolus, me estás sacando las castañas del fuego como no seas una idea. Slow, bro. Tanque físico, pero no especial. Vamos con Wish. Giga Drain. Vale. Llamar a la madre que lo trajo. Tormenta Maina, da igual. Fuera. Perfecto. Pasamos combate. Menos mal que me planteé bien el equipo, Menos mal. Menos mal que me he planteado más o menos bien el equipo. Si no, madre mía. Escaleras. Terminó el combate. Porque el robot no se está moviendo. El bolus. Te ganaste el cielo, weón. Te lo ganaste. Y otra cosa que ahora que estoy cayendo. Si sobrevivimos, obviamente, hasta el sexto fragmento. De llegar a obtener el sexto fragmento, voy avisando que voy a farmear dinero para empezar a comprar
cápsulas de IP y chetar a mi equipo en términos de IP. Solo a partir de ahí voy a empezar. Antes de eso, van a tener los IPs con los que ustedes los conocen. Así de claro. Vale, reconozco que se prepare fuerte. Así que maltratarlo mucho para que llegue a este nivel. Mi Pokémon me acompaña desde la infancia y confía plenamente en mí. A ti, en cambio, sí, que te vamos a maltratar. ¿Así? ¿Tan lejos vas a llegar en nuestra primera cita? Soy un hombre casado. ¿Casado, eh? Yo pensaba que te habías quedado viudo. Eso significa que no logramos acabar con esa tipeja cuando tuvimos la oportunidad. ¡Su nombre! ¡Espera! Por gran espíritu, sabes pegar buenos golpes. Incluso le dejó en sangre. Ojito, le dejó marca de sangre. Bobarde renomado. La próxima vez no te me escaparás. Ah, Smile, has conseguido bajar. Y veo que has logrado desactivar las puertas de seguridad. Sigamos explorando este sitio. Verás. Ojalá que no haya combate más, por favor, que no haya más combates. Vale, están todos. Ok. Y pensaba que todas las máquinas tan avanzadas fueron creadas hace millones de años, cuando el ser humano aún iba en taparrabos. Jamás imaginaría que vería algo así con mis propios ojos. Me siento muy privilegiada. Cuando todo esto acabe, me encantaría volver a este lugar para estudiarlo a fondo. Todo esto es fascinante. Me encantaría poder estudiarlo a fondo cuando hayamos acabado. Tal vez permita a la humanidad dar un salto tecnológico sin precedentes. Mira, estas máquinas parecen ser algún tipo de diarios. ¿Diarios? ¿Qué quiere decir con eso? Pues que contienen mensajes que los constructores de este laboratorio dejaron para la posteridad. ¿Quieres probar, Smile? Activa estas máquinas y sabremos toda la verdad. Vamos allá, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Ser sumado a este mundo, este mensaje es para vosotros. Nosotros somos lo que, en vuestra cultura, podría entenderse como investigadores. Llegamos desde nuestra dimensión a vuestro universo cuando este todavía estaba naciendo. Nuestra misión era la siguiente: poblar el cosmos con las criaturas a las que llamáis Pokémon. Empezamos la tarea creando a los Pokémon que podían soportar la dureza de ese universo naciente. Arceus, Palkia, Dialga, Giratina fueron algunos de los seres a los que dimos vida en aquel periodo. Cuando los distintos orbes celestiales se fueron formando y empezaron a aparecer los primeros planetas, pudimos poblarlos con Pokémon de menor poder, pero más evolucionados en cuanto a emociones. Seres humanos de este mundo, este mensaje es para vosotros. Durante miles de millones de años, nuestro trabajo de creación dio sus frutos. Los Pokémon florecían en distintos planetas del universo y cumplían sus ciclos de vida. Cuando los planetas se volvían inhabitables, evacuábamos a los Pokémon traspasando su esencia vital en cristales, consiguiendo así una fuente de energía que nos permitía repetir el ciclo de nuevo en otros mundos. Sin embargo, no todas nuestras creaciones fueron exitosas. Uno de los Pokémon al que dimos vida se devolvió inestable, absorbiendo y consumiendo todo lo que había a su alrededor. Comenzó devorando el planeta en el que nació, absorbiendo también la energía de todos los Pokémon que vivían con él. Con esto aumentó mucho su poder hasta el punto de no ser capaces de controlarlo. Pero su hambre no acabó ahí, pues se sentía atraído por el resto de planetas en los que pudiese encontrar más Pokémon. Uno a uno, todos los mundos habitados por Pokémon fueron consumidos por esta criatura, que iba creciendo en tamaño, fuerza y crueldad. Esta criatura se llama Octena, nuestro mayor error. El error que tarde o temprano acabará con todo lo que existe en este universo. Joder. Hemos estado viajando muchos años luz para alejarnos todo lo posible de Octena. Pero en nuestra huida encontramos un planeta sorprendente, la Tierra. Jamás habíamos visto un lugar que reuniera tan a la perfección las condiciones necesarias para el correcto desarrollo de los Pokémon. Nos pusimos manos a la obra y construimos el taller en el que os encontráis ahora mismo. Durante mucho tiempo dimos vida a Pokémon sorprendentemente avanzados. Sentían, sufrían y amaban de forma muy compleja. Pasaron cientos de millones de años, aún no sabemos cómo y ni si tuvimos algo que ver. Pero apareció otra especie inteligente con la que no contábamos, los seres humanos. Vosotros. Sois una especie fascinante, dotada de una gran ambición por la supervivencia y la dominación. Sin embargo,
Parece que los humanos y los Pokémon se entienden muy bien, como si les uniese un vínculo instintivo que no alcanzamos a comprender. Prestad atención, seres humanos, os decimos lo siguiente. Luchad contra la adversidad junto a los Pokémon, prosperad y no os hagáis ningún daño entre vosotros, no rompáis esta ley. Se rompió la ley, créeme. Seres humanos de este mundo, este mensaje es para vosotros, soy el Gran Espíritu. Ha pasado mucho tiempo desde que grabé el último mensaje. Mis compañeros han ido desapareciendo por enfermedad o por causas naturales. Ahora soy el último individuo de mi especie. Por primera vez siento el peso del tiempo en mi mente. Ya no tengo fuerzas para seguir supervisando el planeta. Iré a descansar. Humanos y Pokémon, tendréis que continuar sin mi ayuda. Sin embargo, os dejo un valioso legado. La vida espiritual, ¿no? Tengo un cristal en el que he concentrado la energía vital de todos los Pokémon que he ido creando a lo largo de mi vida. Esta piedra espiritual, claro. Ese cristal contiene poder de transformar el mundo en un paraíso en el que humanos y Pokémon podréis vivir sin preocupaciones. Utilizadlo con sabiduría. No lo rompáis. Muy tarde. No peleéis por él. Mantened fuertes los lazos que os unen. Ahora, sí. Debo irme a descansar. Muy tarde, Gran Espíritu, porque sinceramente la cagamos ya. La cagamos ya. La verdad, las cosas como son. A ver, ¿qué? No puedo mover. Verás. Esto tiene pinta de que va a combatir. Roca suave. Tomo. Aquí ya los restos no sirven. Necesito que haya más tiempo de arena. Porque si hay que combatir, quiero que haya más tiempo de arena. Esto pinta mal, pero como lo veas. 3.000 y a ti te quedan 22.000. Vamos allá. No. No, 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 no. No me jodas. No me jodas que tengo que combatir contra ti, cabrón. Por favor, no me jodas. No me puto jodas. ¡Tengo miedo! Fíjate, Smile. El mensaje de esta máquina fue grabado el 15 de mayo del año pasado. Es muy reciente en comparación con los anteriores. Vamos, ¿qué dice? Verás. Se ha sumado a este mundo, este será mi último mensaje para vosotros. Pero para recibirlo, el vínculo que os une a vuestro Pokémon tiene que haberse desarrollado lo suficiente. Es combate múltiple, ¿verdad? Apolo, dependo de ti ahora mismo. Aunque te tenga algo de enfado, pero dependo de ti. En Guardian, parece que sí es combate múltiple. ¡Que se armen los pinches chingadazos! Verás. Avatar Guardián te desafía. Celestial Naganate. Son ultraentes. Ahora sí viene lo chido. Terremoto. Porque si por algún casual, o sea, Bravini no le va a afectar, Celestino no le va a afectar, Nenadense se va a comer todo el golpe. Si por algún casual aguanta, ojalá Bravini le golpee. Mega Braviary. Rompe moldes. Carga tóxica. Vale. Corpule. Uff. Llamarada a quién. Vale, Braviary. No me pega. Perfecto. Le pega nada de él. Vale. Sirve, 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 sirve. Corpulencia, cabrón. Colmillo rayo de Celestial ahora. Ojalá tenga ataques de área, Braviary, cabrón. Lanza ya me lo aguanta. Pájaro osado. ¿A quién? Nanadel. ¡De locos! ¡De locos!
De locos, me sirve. Cuerpo pesado. ¿Cómo se llama? Aguanta. ¡Ah! ¡Dios! Boswell. Aquí tengo que cambiar, tío. Acá tengo que cambiar obligatoriamente, Jonathan. Roca fin. Madre mía. Pasar a dos, por favor, Woodwall. Ya está, fuera. Cuerpo pesado. Reaper. ¡No! ¡Aguanta! Adiós, tormenta arena, ripraviare. Dharma. Voy a enfocarme. Puño fuego celestida. ¡Fuera! De locos. Envite indio. ¡Buah! Carga de. Madre mía. Blaze Fallon. Pega muy duro por el lado especial este cabrón. Estoy con tormenta arena todavía. Vamos con Wish. Onda Ignia. Vale. Machada, Rip Gusulor. Vamos. Han caído tres ya. No, cuatro. Nanganadel, Celestila, Gusulor, Buswol, Sogle, Blaze Fallon y uno más. Shurkitri. Sigue arenado a Shurkitri. Sigo carga. Rayo. Vaya focus a Darmanitan. Vale. ¿A quién metes ahora? Empoleon. Se va a enfocar en Blaze Fallon. Se va a enfocar en Blaze Fallon entonces. Sigo enfocándome en Shurkitroses. Sigo carga, lo aguantas. Rayo. Dios, te estoy gritando. Rayo, se enfocó en él. Vale, fuera. Solo que Blaze Fallon parece, ¿no? Solo que Blaze Fallon. Por favor, no falles el roca afilada. Onda Ignia, Wish Levita. No falles el roca afilada, Wish. Wish. ¡Vamos! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Pasa! ¡Combate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Vamos! Análisis completado. ¿Todo bien, Smile? No ha sido un combate fácil. No ha sido un combate fácil, créeme. No lo fue. Estando asustado como me tenía. ¿Y ahora qué pasa? ¡Wow! Seres humanos de este mundo. Yo soy aquello a lo que llamáis Gran Espíritu. He despertado de mi letargo tras sentir el intenso dolor que este mundo está padeciendo. Habéis fracasado como especie. Pese a que vuestro nivel tecnológico es muy inusual, lo habéis alcanzado parasitando todo aquello que os rodea, especialmente a los Pokémon. También habéis roto durante una de vuestras absurdas guerras el cristal de energía que os entregué.
Pero el fin de vuestro ciclo vital se acerca, pues Uctena ya ha encontrado ese planeta. Iniciaría una evacuación de todos los Pokémon, convirtiéndolos en energía para ponerlos a salvo, como ya hice en el pasado. Tampoco intentéis reconstruir el cristal, pues tengo en mis manos uno de sus fragmentos. Oh, fuck. Su energía me es necesaria para salir de este planeta junto a los Pokémon cuando complete la evacuación. Seres humanos, estos son vuestros últimos tiempos. Poned vuestros asuntos en orden y después, volved a convertiros en polvo estelar. Oficialmente estamos jodidos. De modo que así son las cosas. La humanidad nunca ha sido libre, sino que ha vivido bajo la tiranía secreta de estos seres. Y ahora, pretenden hacernos cargar con su error, trayendo ese Pokémon devorador de planetas. ¿Te das cuenta, Smile? Nunca podrás completar tu misión, ya que ese alienígena tiene uno de los fragmentos espirituales. No puedes reunirlos todos. Su intención era borrarnos del mapa desde el principio. Manipulaste todo, weón. Lo malentendiste totalmente. Pero nos han subestimado. No saben de lo que somos capaces de hacer los seres humanos. Le haremos frente a Uctena con todo lo que tenemos, con un ejército de pacificadores y la humanidad unida. Prosperaremos. Lo mejor es que me entregues los fragmentos una vez, Smile. Y no quiero tener que pedírtelo más veces. Ya te he consentido bastante. No te los voy a dar, cabrón. No. No te los voy a dar. Algo está pasando. Sacamos de aquí ya. Me los curaron. ¿What? Si antes hijos de perra. Si antes hijos de la grandísima perra. Lo siento, Smile. No os habéis dejado otro remedio. Habéis ido demasiado lejos. En ese siante quería proteger este lugar para preservar el conocimiento ancestral que albergaba. Pero tenía que apropiarlo todo, como siempre. ¿Qué me te dices hacer ahora? ¿Convertir todo esto en una atracción de feria para cualquier idiota que pueda meter sus narices pagando previamente una generosa cantidad de dinero, como ya habéis hecho con otros de nuestros lugares sagrados? Antes lo destruiremos todo. Última cosa antes de despedirnos. Deja a mi hermana en paz. Voy a ir a buscarla y convencerla de una vez que se una a nosotros. Tiene que ponerse a salvo antes que se produzca el advenimiento del nuevo mundo. Tú no pintas nada. Esto es un asunto familiar. Verás. Esto pinta asquerosamente mal. ¡Wow! Ok. Corre. ¡Corre, perra, corre! ¿Está bien, Smile? ¿Ha sufrido alguna herida? Estos tipejos de clase sedente no tienen principios. Se rellena la boca con sus tradiciones y sus lugares sagrados, pero no tienen ningún reparo en dañarlos si es necesario. Son peores incluso que el Team Gatling. Al menos estos eran conscientes de sus consecuencias con sus ideales. Oye, genista. ¿Dónde están los dos soldados que nos acompañaban? Han caído, señor. Estaban rodeados de miembros del clan Ciciante y luchaban valientemente contra ellos. Entonces el techo se derrumbó y... fue rápido, señor. ¿Cuáles eran sus nombres? ¿Cómo puedo saber algo así? Rip. Apolo, la pérdida de esos dos compañeros no ha sido tu culpa. Al igual que tampoco fue tu culpa lo que pasó a Vera. Lo sabes, ¿verdad? No puedes martirizarte con cada acto de maldad que ocurre en este condenado mundo. ¿Y quién sino? Si soy el presidente de la región más poderosa del mundo Pokémon. Por supuesto que soy parte responsable de la seguridad de todos. ¿Por qué decidí elegir este camino?
Tenías buenas ideas y ganas de mejorar la vida de la gente. Pero supongo que no imaginabas lo realmente difícil que iba a ser todo. No estás solo, Apolo. Me tienes a mí, y por supuesto que tienes a Smile. En eso último te equivocas. Yo no puedo confiar en Smile y contarla como una aliada. Ha decidido formar su propio bando. Ya veremos hacia dónde lo conduce eso. Espero que reflexiones sobre esas últimas palabras, porque te estás equivocando rematadamente con Smile. Ya se le pasará. Intentar razonar con él en ese estado es una pérdida de tiempo. Pero deberías hacer un esfuerzo por reconciliaros cuanto antes. No es bonito veros así. Cambiando de tema, Smile, quiero ayudarte a conseguir los fragmentos espirituales que te faltan. No sé qué va a pasar, pero confío en ti y en Gala, y sé que estáis haciendo lo correcto. Además, sigo sin gustarme nada todo ese proyecto de los pacificadores. No quiero que los fragmentos se utilicen con ese fin. Toma, creo que necesitarás esto. Gafas aislantes. Con estas gafas podrás explorar los desiertos del suroeste de Zephira, la ruta 26, atravesando la minuto marina. Es muy probable que me un fragmento espiritual por ahí, pero ten cuidado, todas esas son el territorio nativo, especialmente el clan Cicia. Lo mejor es que podamos ayuda en pueblo Leveche, que está bajo control de el bastante más razonable clan Torturador. Buena suerte, Smile. Atravesa la minuto marina hacia el oeste y llegarás a la zona más peligrosa de toda la nación, pero tú puedes con ello. Ya está. Sobrevivimos, chicos. Has flipado, ¿eh? Última ruleta de episodio. A ver qué va a ser. Espendo muy bestiamente ahora de esto. Quiero sobrevivir, por favor. Vale. Sobrevivimos, chicos. Esperemos tener más ruta para capturar, tío, y conseguir datos y vidas, porque esto pinta cada vez peor. Lo dejamos hasta aquí. Voy a entrenar a esos par de ultraentes con prioridad número uno y dejarlos feten para partir cráneos. Lo dejamos hasta aquí. Espero que les haya gustado este episodio de Pokémon Opalo Smilock. Y si dan like, compartan, suscríbanse al canal para que la más cinema fantamitas, activen la campanita para que avise cada vez que suba vídeo. Síganme en mis redes sociales, principalmente por Twitter. Y también pueden seguir mi servidor de Discord, La Mansión Spooky. Links abajo en la descripción y nada más. ¿Qué decir? Yo ahora me voy a dormir. Son mi tren mail y eso va a asustar con una sonrisa. Chao. Vaya episodio del demonio. Y no sé cuánto voy a tardar en conseguir este fragmento, pero ya me estoy viendo peor.